Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy, chicas, estoy súper contenta de traerles aquí una receta de nuevo en el canal. Como dice el título del video, vamos a preparar una biotina súper casera. La mayoría tomamos esta vitamina en cápsulas o en polvo y la idea es que aprendamos a prepararla en casa para aplicarla en el cabello. Así que bueno, si ustedes quieren saber cómo se preparan, quédense hasta el final del video. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que a mí me gusta mucho la aplicación de este producto tan casero porque ustedes lo van a aplicar directamente en la raíz. Es muy bueno para las chicas que en este momento se les está cayendo mucho el cabello, que está incontrolable esa caída, y también les va a ayudar a estimular el crecimiento de cabello nuevo. Ustedes lo van a empezar a notar por todas partes. Por ejemplo, en mi caso, miren esto, puros cabellitos así nuevos, y estoy súper feliz porque he hecho muchas cosas para poder hacer que mi cabello crezca. Ustedes saben que me gusta el cabello largo, pero me gusta que sea abundante, algo que a veces es un poco tedioso de lograr, pero no es imposible. Así que hoy yo les quiero enseñar este maravilloso secreto que he estado probando por meses antes de enseñárselos a ustedes. He tenido resultados muy muy buenos y ustedes lo pueden ver acá. Yo no tenía, la verdad, tanto cabello así por todos lados y súper contenta de empezar a notarlo. Sobre todo les va a servir mucho si ustedes tienen entradas así súper grandes o están viendo ya como peloncitos en la cabeza, les va a encantar. Así que bueno, acá tenemos el producto estrella. Como pueden ver, está separadito por varias fases, mírenlo acá. Simplemente es cuestión de mezclar, pero bueno, no me voy a adelantar, así que vamos a prepararlo primero y continuemos. Bueno, para esta biotina vamos a necesitar un frasquito con el cual ustedes puedan tapar fácilmente. El primer ingrediente para nuestra biotina casera va a ser la cerveza sin alcohol. Por favor, es preferiblemente que utilicen la cerveza que no contenga alcohol o que al menos que contenga del 2 al 3%, que es lo más bajito. Bueno, vamos a agregar hasta la mitad de este vaso de cerveza. Hasta ahí lo voy a dejar y dejamos reposar un poquito para bajar toda esa espuma. El siguiente paso es que vamos a agregar linaza molida. Ustedes también pueden utilizar las de semilla, pero preferiblemente esta para que se pueda disolver más fácil los ingredientes. A este vaso le voy a poner 2 cucharadas muy grandes de linaza. Vamos a mezclar súper bien. Y voy a dejar aquí reposar por 3 horas para que se puedan integrar muy bien y se concentren o potencien más los ingredientes. Ahora en otro recipiente vamos a agregar un huevo y vamos a batirlo muy bien hasta que se haga buena espuma. Voy a agregarle 3 cápsulas de vitamina E. Seguimos batiendo. Bueno, cuando ya haya pasado el tiempo suficiente de haber dejado por lo menos 3 horas la linaza y la cerveza juntas, vamos a colar muy bien. Vamos a agregar ahora 4 cucharadas de leche. Y listo, aquí tenemos nuestra biotina para el cabello. Vamos a tapar y lo vamos a dejar reposando por 24 horas en la nevera. Y luego seguimos con la aplicación, que les voy a enseñar cómo se debe hacer. Bueno, como pueden ver, está muy sencillo de preparar. ¿Dónde pueden conseguir la cerveza sin alcohol? En algunos países no las venden, creo que no. Pero entonces yo les recomiendo, como les dije, que utilicen una cerveza que tenga el 2% al 3% de alcohol, ¿sí? Es como los porcentajes más bajitos que les puede servir. Otra opción es que algunas personas hierven la cerveza por un ratito, por ahí por lo menos por 10, 15 minutos, para que se pueda evaporar el alcohol, pero pueden hacerlo. Sin embargo, también hay otra opción que conozco que es muy buena y es la levadura. Les va a gustar mucho, de hecho yo ya había hecho un video
así con este ingrediente. Les voy a dejar aquí abajito para que si ustedes quieren lo preparen. Pero la levadura también contiene biotina y les va a encantar. Bueno, ¿cómo es la aplicación de este producto? Primero, pues hay que mezclarlo, ¿cierto? Hay que mezclarlo muy bien porque aquí por lo menos lleva 2 días reposando en la nevera. Ustedes lo pueden dejar un día, pero yo llevo 2 días ya. En este momento yo tengo el cabello muy limpio y por eso no voy a hacer la aplicación, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo van a mezclar muy bien y luego con una brochita o con los dedos, como a ustedes les parezca mejor, con el cabello totalmente limpio. No lo hagan con el cabello sucio porque no les va a servir. Tienen que lavarlo súper bien. Si lo pueden hacer con un champú antirresiduos o un champú que no contenga como tantos aceites, súper bien. No van a aplicar acondicionador ni nada, sino lavar 2 veces con champú y ya secarlo y empezar a aplicarlo en toda la raíz. Separarlo y empezar a aplicar así con la brochita o con los dedos en toda la raíz del cabello. ¿Cuánto tiempo deben dejarlo? Pueden dejarlo aproximadamente 20 minutos actuando mientras hacen otras cosas. Si ustedes quieren preparar algo de medios a puntas también pueden hacerlo. Ustedes saben que tengo muchas recetas acá, pero dejarlo actuar en el cuero cabelludo es muy bueno. Si ustedes también lo quieren mezclar con un tratamiento o algo así, aplicarlo en medios a puntas, también pueden hacerlo porque pues, la biotina es muy buena, pero el enfoque principal es en el cuero cabelludo. ¿Cuántas veces debes aplicarlo al mes? Pueden aplicarlo por lo menos cada, digamos, 2 veces a la semana, está súper bien. O 1 vez a la semana, sí. Pueden aplicarlo así. Deben lavarlo después de 20 minutos con su champú y la hacen el procedimiento normal de lavado con acondicionador normal. Dejen secar el cabello al aire libre. Esto es básicamente cómo deben aplicar el producto. Les va a encantar mucho. No es que van a notar inmediatamente la diferencia, que ya les creció pelo a la semana, no. Esto lleva su tiempo, por lo menos se toma 3 meses para que tú notes la diferencia. Y 3 meses digo que es de mucha paciencia porque todo lo que es natural es así. E incluso la mayoría de productos también que venden en el mercado requieren de tiempo, a menos de que sean tratamientos ya pues como más invasivos, ya pues como con equipos y especialistas, estos sí ya son más rápidos, obvio. Pero ya un tratamiento que es natural les va a llevar un poquito de tiempo. Ustedes van a empezar a notar que les empieza a crecer cabello nuevo, que se les para muchísimo la caída del cabello. Entonces es algo que les va a encantar y la biotina deja el cabello hermoso. Entonces va a crecer muy saludable, muy fuerte. Ese cuero cabelludo se va a fortalecer mucho, así que les va a encantar. Bueno, mis amores, y eso es todo lo que tenía que contarles acerca de la biotina casera. Puede durarles 1 mes en la nevera, pero yo recomiendo que lo vayan aplicando bien juiciosas, que no les quede más de 2 meses ahí porque pues tampoco, ¿cierto? Sin embargo, cuando se deja reposar después de haberlo preparado por lo menos 1 o 2 días, va a tener mayor concentración de nutrientes y les va a hacer un mejor efecto. Así que bueno, cuéntenme qué les pareció, si lo van a preparar, si les gusta la idea y bueno, déjenme aquí su comentario, su me gusta y no se vayan sin suscribirse. Les envío un beso enorme y un fuerte abrazo. Bye.